Entra por aquí. Jaume, buenas noches, ¿nos oímos bien? Sí, perfectamente, buenas noches. A la orden de usted, ¿cómo va todo? Pues nada, aquí preparando el siguiente asalto. Nos vamos a bien, bien. Poco a poco, ¿eh? Y más hay cosas obvias. ¿Cómo sí. no había caído antes en esto? Ahora explicaré la historia un poco de este tema. Vale, yo nada, antes de dar caña, yo ya, bueno, he hecho ahí un preámbulo de, bueno, ya lo sabes tú, que yo vivía en Alcalá de Henares, en relación a lo que vamos a hablar de hoy, y bueno, sí. pues me ha tocado medio de cerca, es un tema que pues a todos nos toca, ¿no? A los que somos de Madrid un poquito más, y hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero antes de entrar en tema, he entrado en Twitter esta tarde, porque sabes que llevo todo el día por ahí en el campo y estas cosas, estoy en plan payés, y pasiego, quiero decir, y bueno, me he encontrado ahí un montón de cosas, gente que te contesta, gente que pregunta, gente yo me incluyo, exige pruebas. Digo, bueno, ¿qué queréis? Una carta firmada por José María Aznar diciendo, yo, José María Aznar, ordeno que, pues eso no lo vais a encontrar. Eso lo hace el expediente Rayuela. Y bueno, pues la gente está contenta. Pero esas cosas no se suelen poner por escrito. Entonces, no. Igual que el texto que leí el otro día de un artículo de Carrer La Marca sobre Gladio, que en ese artículo se da esa explicación, ¿no? Es decir, a ver, yo no puedo asegurar nada porque no hay una prueba. O sea, el hecho de que no hay una prueba, quiero decir, no significa que yo no pueda demostrar, entre comillas, que algo ha sucedido. A ver, esa prueba nunca la vamos a encontrar, pero sí nos podemos basar en ciertas evidencias que unas unidas a otras, pues pueden hacernos llegar a una verdad. Yo lo dejo ahí, soy muy suave diciéndolo. Y también me ha escrito, pasa es que ya te comentaré porque no me ha dado tiempo, me ha escrito muchísimas cosas, Julián Macías. Desde aquí, si nos oye Julián, pues un abrazo, te he leído por encima porque me ha mandado un montón de cosas y ha sido hace 15 minutos. Así que ya te comentaré todo lo que me ha mandado, no sé si te lo habrá mandado a ti también y yo mañana me pongo al día con su... Sí, y le he dejado un mensaje que ahora mismo no puedo, le he hecho un pequeño... Como yo, igual, sí. Pero ya entraremos más en esto la semana próxima, el próximo sábado, en el directo del sábado, continuaremos con, con el tema Julián Macías y el fascismo, ¿no? Entonces tendremos en cuenta lo que él dice y si quiere intervenir, pues lo tenemos. Yo aquí en este canal siempre lo estaba diciendo antes, que yo voy a procurar ahora ser más activo y más incidente y estar, pues si no todos los días casi, y tocando varios temas, como hemos hecho siempre. Y el nuestro TV está abierto a quien quiera venir a debatir, siempre que venga con educación, como es el caso de Julián, o siempre que venga con educación y a ser posible aportando datos, pues estoy dispuesto a debatir. Y si además debatimos con gente que piensa lo contrario a nosotros, pues casi mejor, porque oye, luego nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en común. Pero o sea, y parece que como los de arriba, por decirlo así, nos quieren tener divididos, pues vamos a darle un poquito por saco para, aunque pensemos opuestamente diferente en algunos temas y no vayamos a ir a comer juntos ni a ser amigos para toda la vida, pero que por lo menos podamos llegar a algunas conclusiones y, como he dicho antes, sin atacar nunca a las personas, siempre a sus ideas o a sus pruebas o a su información que dan. Y si creemos que está incorrecto, al igual que si los demás piensan que nosotros nos equivocamos, no mentimos, nos podemos equivocar, evidentemente. Pues oye, pues nos pueden escribir y nos pueden aportar sus ideas en la página que está por aquí abajo, etcétera, etcétera. Así que, bueno, yo esta es mi pequeña introducción y te doy paso, Jaume, todo tuyo. Bueno, sobre esto de las pruebas sí que quería hacer un pequeño comentario, ¿no? Evidentemente nosotros nos basamos en fuentes abiertas. Nosotros no tenemos acceso a los documentos clasificados donde quizá aparecería esos que piden pruebas, que las piden cuando son ciertos hechos que a ellos no les agradan, pero cuando se trata de hacer acusaciones a los del campo contrario, en ese caso no piden pruebas, les parece muy bien todo lo que se pueda decir, ¿no? Pero una cosa ha de quedar clara, nosotros no somos jueces. Cuando hablemos de determinados temas, pues hablamos, por ejemplo, el tema 11M. En el tema 11M tenemos una sentencia del Tribunal Supremo, que ya es firme, a la segunda instancia, o la de la audiencia, luego al Supremo. La sentencia del Supremo reconoce que no tienen ningún autor del 11M. O sea,
Esta es la situación. A ver, resulta que ya está todo claro, que fue Al Qaeda y todo lo demás son teorías de la conspiración. Mentira, pero no lo dicen las teorías de la conspiración, lo dice el Supremo. Cuidado. O sea, los que creen que el 11M ya está todo claro, que fue un grupo terrorista islámico, que se llama Al Qaeda, y ya está, y no hay nada más que hablar, y todo lo que se diga que vaya contra esto son teorías de la conspiración, no se ha leído la sentencia del Supremo. ¿Y eso qué significa? Que puesto que la justicia no ha satisfecho la exigencia de los españoles de saber que este acto de guerra, este crimen de lesa humanidad que se perpetró contra nosotros, pues sigue impune, todos los ciudadanos españoles tenemos derecho a razonar, a pensar, a investigar. Los tribunales, ya no van a investigar. ¿Y qué significa eso? No han cumplido con su obligación, porque su obligación era encontrar a los culpables. Y aquí no me refiero a que, bueno, hay uno encerrado en la prisión de Teixeiro por poner la bomba en el tren de Santa Eugenia, que es Jamal Zougam. Y este hombre es inocente. Es inocente porque las pruebas en las que se basa su condena no se sostienen. Y cualquier juez que no fuera un prevaricador, en este caso, para mí está claro, hubiera aplicado el indubio pro reo. Y es que cuando hay dudas razonables sobre los testimonios, y las hay, porque por ejemplo las rumanas, pues en fin, hay toda una historia sobre cuando lo reconocieron, se presentaron como víctimas y las rechazaron, pero cuando dijeron que habían identificado, entonces sí, y recibieron los 60.000 euros, todo esto a un juez honesto le llevaría a dudar y aplicar el principio indubio por reo. Si hay una duda razonable sobre la culpabilidad del reo, es siempre a favor. Bien. ¿No se ha aplicado? Pues para mí, lo siento, si me quiere encarcelar el juez Bermúdez, para mí es claramente un prevaricador, como Juan del Olmo. Juan del Olmo permitió la destrucción de la escena del crimen. Y esto ya es un principio de nulidad de todo el proceso. O sea, se destruye la escena del crimen, desaparecen los trenes, y a partir de ahí todo el proceso se juzga a partir de una mochila que aparece por ahí, una Kangoo que aparece por allá, una Skoda Fabia que aparece por allá, una serie de pruebas que no tienen nada que ver con la escena del crimen y que claramente han sido puestas ahí. Ya no digamos lo de Leganés, todos los culpables estaban allí, los culpables se suicidan, desaparecen. ¿Y qué dice el Supremo? No los podemos aceptar como culpables, lo dijo el Supremo, los de Leganés no son culpables porque no se pudieron defender. Y el único culpable que puso las bombas, luego hay otros por tráfico de explosivos y tal, pero de todo ese grupo que puso las bombas, ¿qué queda? Jamal Zougam, que evidentemente es inocente por el principio indubio pro reo. Entonces, ¿qué tenemos? Nada. No tenemos nada. Y sin embargo, pretenden los de la teoría oficial, los de la versión oficial, que ya está todo claro y no hay nada que discutir, y los que lo discutan son conspiranoicos. Pues bien, después de este desastre de proceso judicial, los españoles tenemos derecho a buscar nosotros, por nuestros propios medios, la verdad. Y eso no significa que cuando hablamos de esto, hablamos de aquel, estemos condenándolo, porque nosotros no somos jueces, esa condena tiene que hacer un juez. Sin embargo, sí tenemos derecho a razonar y a buscar la verdad en este tema, todos los ciudadanos españoles, porque nos afecta. Y hay que decir que todo lo que se va a afirmar en este vídeo, pues se hace en este contexto, no hay ningún animus calumniandi ni animus injuriandi cuando se mencione una persona, por ejemplo, al gordo o al sirio. Yo utilicé estos motes para no usar nombres, pero bueno, ya sabemos que el gordo, por ejemplo, es Enrique García Castaño. Aquí no hay animus injuriandi, aquí lo que se hace es intentar buscar la verdad, y ningún juez decente pretenderá que estamos intentando perjudicar a unas personas de mala fe. No, estos señores están ahí, están en los papeles, en fuentes abiertas siempre, porque no tenemos acceso a documentos clasificados, y este es el aviso legal para todo lo que se va a decir aquí hoy. El aviso legal específico, que no vale el general, que se utiliza normalmente para otros vídeos, sí que vale, pero hay que concretar más, Y hay que decir esto, ¿no? Que,
estamos intentando encontrar la verdad, porque la justicia no ha cumplido con su obligación. En cambio, nosotros no queremos olvidar a las víctimas del 11M. Esto es un atentado a la nación, un acto de guerra, un crimen de lesa humanidad que no debería prescribir. Hay que luchar para que sea reconocido como crimen de lesa humanidad. Y a partir de ahí, hecha esta aclaración, empezamos, ¿no? Si quieres. Cuando quieras. Yo tengo aquí todo lo que me has mandado separado porque veo que no sé si vas a mencionar a Carlos Sánchez de Roda, por ejemplo. Bueno, tengo por aquí todo lo que tú me has mandado para que a medida que vayamos hablando, un vídeo también en el que nos vamos a apoyar de Terra Ignota. Desde aquí un saludo y un abrazo a los compañeros de Terra Ignota, que hemos tenido la suerte de, el año pasado, además, en el aniversario, de conocerles y hablar aquí con ellos. Cosas que a lo mejor pues no estamos de acuerdo dentro del caso, pero no deja de ser un trabajo, en mi opinión, muy profesional lo que han hecho. Y nos vamos a apoyar en eso y en todo lo que tú me has mandado y todos los enlaces y todo lo que nosotros comentemos, aparte de mostrarlo en pantalla, como lo hay gente de iVoox que solo nos escucha, nosotros vamos a dejar los enlaces debajo en el cajetín de comentarios para que podáis pinchar, comprobarlo, corregirnos, etcétera, etcétera. Y bueno, que sea un poco interactivo. También a la gente que hay en el chat, como Civi, como Infórmate, como Spiro Cage, etcétera, Infórmate, etcétera, pues si queréis preguntar algo, yo voy a tener el chat aquí pendiente, alguna pregunta, alguna cuestión, se la traslado a Jaume con todo el cariño. Así que, pues cuando, por donde quieras, por donde empezamos, porque bueno, hemos titulado al directo que el 11M, la AMAR, ordenó la destrucción de los trenes. Recordemos un último apunte rápido, aunque va a salir a lo largo del directo, pero se me ha olvidado antes decirlo. Todos sabemos lo que pasó, sabemos lo que estábamos haciendo ese día y no se nos olvidará que a las 48 horas hubo unas elecciones en este país que no, en mi opinión, no por seguridad nacional, porque los culpables no se les había cogido todavía, solamente por seguridad nacional, creo que ahí sí que yo hubiera visto bien un estado de alarma o de excepción. Ahí sí que lo hubiera visto yo justificado. Pero no, a las 48 horas la gente salió a los colegios electorales con el miedo que conllevaba quien fuese a votar y cambió el rumbo de un país, en mi opinión, siempre desde mi opinión, pero no sé si, bueno, te prefiero que hables tú y yo apoyo en lo que yo pueda. Bueno, aquí lo primero que hay que tener claro es que existe toda una bibliografía, estamos buscando la verdad y primero, eso lo primero, y después resulta que no nos creemos la versión oficial. Eso no significa que la versión oficial no haya hecho sus libros. Para mí, los libros más serios de la versión oficial son los de Fernando Reinares, Matadlos, este es su libro académico, y este, La venganza de Al-Qaeda, que es como una continuación de este, ¿no? Fernando Reinares, que es del Instituto Elcano. El Instituto Elcano es como si dijéramos la CIA. Es una versión oficial, oficial, que llamo yo. Y incluso Fernando Reinares reconoce que estamos hablando de la versión oficial, oficial, que solo se puede explicar por un fallo policial. Eso lo dice él. Un fallo policial. ¿Y por qué? Porque todos los que supuestamente participaron en el atentado, según la versión oficial, oficial, ya luego os diré por qué digo oficial, oficial. Estaban sometidos a seguimientos policiales con los teléfonos intervenidos o eran colaboradores de la policía, con lo cual estaban controlados. O sea que fue un fallo, ¿no? Yo no creo en los fallos, lo siento. Y además aquí ya creo que lo he explicado alguna vez, lo que se llama la teoría del grifo. Yo pienso que, por ejemplo, el 11S se explica por la teoría del grifo. ¿Qué es la teoría del grifo? Os lo explico en 5 segundos. La teoría del grifo es que se crean las condiciones para que determinados grupos de ideología islámica atenten. Por ejemplo, Soros nos trae población africana, que son la mayoría de la religión musulmana, pero es un islamismo sociológico, ¿no? Como aquí los católicos, que se declaran católicos. Esa gente, en principio, también puede haber ya terroristas, pero digamos, la mayoría no lo son. Y entonces, ¿qué ocurre? Soros nos los trae aquí y luego un aliado de Estados Unidos, que es Arabia Saudí, construye las mezquitas salafistas donde esa gente es radicalizada.
Entonces ya se crean las condiciones para que hayan atentados. La policía y las agencias de inteligencia los están controlando. Pero si les interesa que haya un atentado, se abre el grifo. ¿Por qué nos interesa un atentado? Porque hay atentados que no se explican existiendo los sistemas de control y vigilancia satelitales como Echelon y Prince, que tienen intervenido todo hasta el teléfono de la Merkel y que, sin embargo, no puedan impedir un atentado de las dimensiones del 11M o del 11S. Entonces, teoría del grifo. Se abre el grifo y se deja que se perpetre el atentado. ¿Por qué? Porque hay que aterrorizar a la población, generar islamofobia, porque eso va a ayudar a Israel a perpetrar lo que está perpetrando en Gaza, sin encontrar ningún tipo de simpatías en la opinión pública occidental, porque cuando tú estás cometiendo un genocidio, pues el principal problema que tener es que la opinión pública te diga, estás cometiendo un genocidio, máxime cuando se supone que vivimos en democracias, ¿no? Entonces, para que la opinión pública no se interese mucho por ese genocidio, no proteste demasiado, pues lo que hay es primero que generar mucha islamofobia. ¿Y cómo se genera islamofobia? Pues abriendo el grifo, que tú ya has creado, como he dicho, las condiciones sociales previas para que hayan atentados y la gente odie al islam, al terrorismo, al yihadismo, al salafismo, y comprenda que Israel lo que hace, pues lo hace porque no tiene más remedio, ¿no? Por ejemplo, y también sirve para crear más medidas de control sobre la población con la excusa de, mire, si quieren ustedes más seguridad, les tendremos que controlar más. Esto es la teoría del grifo. En la versión oficial del 11M tendríamos un fallo policial imposible, y aceptando que la versión, oficial del Tribunal Supremo, pues que realmente pues fue un grupo islámico, pues sí, se podría reconducir a la teoría del grifo. Estos son algunas de las cuestiones que se pueden también tener en cuenta, ¿no? Yo no creo en la versión de Reinares, pero es que incluso aceptándola podemos llevar el agua a nuestro molino con la teoría del grifo. Otro libro de la teoría oficial es este, Los atentados del 11M, 4 días que cambiaron la historia de España. Es relativamente reciente, de María Yolanda Sánchez Solana y Felipe Manchón Campillo. Es otro libro, digamos, que está en la postura oficial. El primer libro que apareció sobre con planteamientos alternativos sobre la autoría fue este de Bruno Cardeñosa, que ya dice que fue la OTAN, incluso nombra a la unidad P2OG, a la que ya hemos dedicado otros vídeos que luego podemos comentar, enlazar, para que sepáis que existe, porque muchas cosas que ya hemos dicho no las vamos a repetir. Pero sabed que este libro es el primero, se publicó en mayo de 2005. Yo he comentado hace el directo de ayer, ¿no? En el anterior, preveyendo que ayer ibais a hacer, pues ahí ibais a hablar de esto en Aquí la Voz de Europa. Yo en el vídeo anterior, lo dejaremos enlazado también, he leído la publicación que hay en Carrera Marca, donde explica esta P2OG, etcétera, etcétera, toda esta logia y el atentado de Bolonia, el Gladio, etcétera, etcétera. He puesto mi granito de arena haciendo para que la gente entienda el contexto de dónde viene todo, ¿no? Muy bien. Más libros. Hablamos de las teorías que han habido, ¿no? Este es un clásico, el de Titadín. Este habla de los explosivos. Casimiro García Gadillo y Antonio Iglesias. Esto es un perito, Antonio Iglesias, y aquí se ve pues que además de que esa falsa dicotomía, Titadín, goma 2 seco o goma 2, pues es en el fondo también un esquema que corresponde a la autoría Al-Qaeda, autoría ETA, y lo que se ve por debajo es que había explosivo militar C4, ¿no? Que es lo primero que vieron los artificieros cuando se presentaron en el lugar de los hechos y vieron aquellos agujeros, dicen, esto ni Titadín ni goma 2, esto es explosivo militar, por la enormidad de los agujeros y la forma en que salió. Bueno, esto está en este libro, es otro de los clásicos. Al igual que en el atentado de Bolonia, hace muchos años, que es explosivo militar. O sea, eso no lo pueden, o no deberían tenerlo cualquier hijo de vecino, sí, sí. Luego, el clásico para mí, están todos los libros de Luis del Pino, eso no hace falta, que eso lo sabe todo el mundo, los primeros en discrepar de la teoría, de la versión oficial,
Luis del Pino, Fernando Mújica, tienen libros, ya queda claro, los libros de Luis del Pino ya los conocéis, pero si a alguien le interesa puedo buscar aquí, es que tengo aquí dos pilones de libros, es enorme la bibliografía. Dentro de la línea de Luis del Pino, lo más actual, lo más actualizado es el libro de Ignacio López Bru, Las cloacas del 11M, pero este libro, aparte de ser como una enciclopedia de todos los errores del sumario, donde se refuta pues la versión oficial, la versión alternativa que él propone es absolutamente desastrosa porque no se apoya en nada. Y esto ya lo he refutado en otros debates, no lo vamos a repetir, pero este libro sí que es útil porque ahí ves todas las contradicciones de la versión oficial. O sea, los que están diciendo que todo esto está muy claro y que mira, esto lo ha publicado esta semana, ¿no? Es un suplemento del País, El Gran Bulo. Y aquí El País pues explica que está la versión oficial y los que no crean en la versión oficial, pues prácticamente que son o unos impostores o que son, en fin, débiles mentales. Y cita todos los artículos del Mundo que luego resultaron una pifia. Pero luego tú te lees este libro muy documentado, que también recomiendo, La cuarta trama de José María de Pablo, y al final te explica todos las pifias del País, cada vez que identificaba a uno de estos presuntos terroristas como el cerebro, y pasaron 5 o 6 y todo se demostró que era una pifia, hasta que al final no tenemos ninguno. El último fue el egipcio, que aquello fue vergonzoso, porque le tenía intervenido el teléfono y los que tradujeron del árabe pusieron en su boca cosas que él no decía, y eso quedó claro en el juicio, o sea, del interrogatorio del egipcio, pues, y entonces El País, que tanto habla, tanto critica al Mundo, aquí, al final del libro, de este libro de José María de Pablo, que es un abogado, creo, si no me equivoco, que era el abogado de la Asociación de Víctimas, no recuerdo. De Zugier, quizás, de Zugier, uno de los acusados. Te saca todas las pifias del País, cada vez que identificaban al presunto cerebro, y luego tenían que renunciar. ¿Y eso qué era? Pues, si critican a las pifias del Mundo, el Mundo aportó mucho, porque sin el trabajo que hizo el Mundo, no saben, por ejemplo, el trabajo que hizo Fernando Mújica, que al final llegó a la hipótesis Gladio, que es la que defendemos nosotros, la hipótesis OTAN, llegó a esa, pero fue un proceso largo, ¿no? Y él tiene los agujeros negros del 11M, que esto es un clásico, y que sin Fernando Mújica y el Mundo muchas cosas no se sabrían, ¿no? Luego tenemos otro libro, que es Los trenes del 11M, de Carlos Sánchez de Roda. Bueno, este libro hoy va a salir más. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a los trenes, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? Ahora explico un poco por qué esto aparece un poco tardíamente. Porque yo estoy estudiando toda esta bibliografía, que hay detrás mío, hay dos pilones con 20 libros más. Cuidado, preguntan, preguntan por el chat Frulanica, ¿qué opina Jaume del libro de Lorenzo Ramírez? Ahora hablaremos de él. Perfecto, pues mismo, ahí vamos a hablar de él. Pues espérate ahí, a ver, escuchando. Sí, sigue. Este libro, pues es un libro muy, muy documentado sobre los trenes, cómo desaparecieron, te explica, hay fotos, las características de los trenes, a dónde fueron a parar, cuándo los desguazaron. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues yo este libro he tardado, empecé a leerlo, llegué a la página 64 y vi un razonamiento tan fraudulento por parte de Carlos Sánchez de Roda, y además observé que Carlos Sánchez de Roda, ya solo por decir que teníamos que leernos la bibliografía y mencionar este libro, el primero, el de Bruno Cardeñosa, dijo que todo esto eran delirios y que no conducían a ninguna parte. Esto ocurrió en la cuenta de Twitter, y hubo un enfrentamiento porque él considera que todo lo que no apoye su versión, todo lo que no vaya por donde él va, pues son delirios. O sea, te está diciendo sobre esto. Hay un artículo que te he enlazado, que es una carta abierta a Sánchez de Roda. Te ruego, porque ahora este libro hoy va a tener más importancia por el tema que tomamos hoy, ¿no? Que elegimos hoy como
Entonces, no, es el artículo de Sánchez de Roda. A ver un momento. Te lo pongo. No, pásamelo al Telegram. Al Telegram mejor. Carta abierta a Sánchez de Roda. Sí, no, me la, no, ¿no es de los enlaces que me has pasado antes? No, ¿no? Sí, está. Ahora te lo pongo al final de WhatsApp y si no de esto, te lo envío a Telegram. Carta abierta a Carlos Sánchez de Roda. Carga la marca, sí, ahora lo encuentro. Lo tengo yo por aquí. Sí, sigue, sigue, sí. Bueno, en este artículo estás. En este artículo veréis de forma detallada cómo fue digamos, el enfrentamiento mío con Carlos Sánchez de Roda, sus tweets, donde él, pues, evidentemente, están aquí, o sea, que no puede negarlo, y el estilo de lo que podemos llamar esta versión, igual que hoy la versión oficial, que es muy agresiva con los que no la comparten, porque califica de conspiranoicos, o sea, de personas mentalmente insanas a los que no comparten esa versión oficial, que al final no es nada porque es Jamal Zougam y poco más, o sea, una persona inocente, entonces, y no sabemos ni si ha sido Al-Qaeda, o sea, la versión oficial es un pufo, y si conoces un poco cómo fue el juicio, cómo fue la instrucción, pues no, si tú no compartes ese bluff, ese fraude, pues resulta pues que eres un enfermo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Esta es la versión oficial. Luego hay una versión que la iremos localizando porque es realmente lo que nos interesa hoy, que yo llamo la versión alternativa oficial. Porque cuando se montó todo esto, ya los que lo montaron dejaron unos señuelos para quienes discreparan con la versión oficial, que era, ya se preveía que sería endeble porque era todo mentira, pues encaminarlos en una determinada dirección que también fuera fraudulenta, o sea, hacer que los críticos se perdieran, ¿eh? Se perdieran y buscaran donde no tenían que buscar. Y esta versión alternativa oficial, lo llamo oficial porque está también preparada por los que montaron esto, es muy agresiva. Es igual de agresiva porque Carlos Sánchez de Roda utiliza la palabra delirios para referirse a mí, porque yo defiendo la autoría Gladio. Entonces, claro, ahora debería decirle al señor Lorenzo Ramírez, que acaba de escribir un libro con la autoría Gladio, ya veremos que este libro tiene trampa. Pero bueno, al menos por fin se reconoce la autoría OTAN Gladio. Y este señor es amigo de Carlos Sánchez de Roda. Ahora, el señor Carlos Sánchez de Roda tendría que explicar los tweets que hay aquí en este artículo, enlazados, y yo he hecho captura de pantalla por si acaso, donde dice esto, ¿no?, de los delirios. Pues entonces el señor Lorenzo Ramírez también delira. Y, sí. Y algo más, pero que hay que tener en cuenta, y es que el señor Carlos Sánchez de Roda ha apoyado el expediente Royuela. Esto es enorme para mí. ¡Pum! Porque nosotros sabemos que el expediente Royuela es una estafa. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener un investigador que apoya esto? Este señor, no me lo puedo creer. Es que es increíble, porque pensamos que Carlos Sánchez de Roda es el ídolo de Terra Ignota, de los que han hecho el documental. Y fijémonos lo que hace Carlos Sánchez de Roda. No me lo puedo creer. Están hasta en la sopa, están, de verdad. Y os dije ya, en la época en que todavía analizábamos el expediente Royuela, una época que terminó definitivamente porque está refutado y ahora ya solo esperamos noticias judiciales, fue el vídeo más visitado del canal de Santi Royuela, era precisamente el vídeo del 11M, donde Santi respalda la hipótesis Villarejo, o sea, Marruecos, Francia, la hipótesis de Villarejo, que ya veremos luego, cuando entremos en el tema Coro Cilián, la hipótesis Villarejo es la hipótesis de quien persiguió a la única jueza honesta que quiso llegar hasta el final en el tema del 11M. Y precisamente fue a buscar lo que vamos a buscar nosotros esta noche. Entonces, una operación Gladio se encargó de acabar, no físicamente, pero sí profesional y mentalmente, con Coro Cilián, y todos esos procesos judiciales que ella abrió quedaron cerrados, han sido cerrados. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener
la versión Villarejo, cuando Villarejo es el Gladio que acabó con Coro Ciliano. O sea, ya queda claro que no hay ningún interés de Villarejo por la verdad del 11M, porque si no, hubiera apoyado a Coro Cilián y no la hubiera perseguido en una operación Gladio de manual, de la que ya hablaremos. Pues esto es lo que respalda el expediente Royuela, que a su vez, o sea, la versión de Villarejo, que es la versión Francia-Marruecos, que a su vez respalda también Sánchez de Roda cuando respalda el expediente Royuela, porque si respalda el expediente Royuela está respaldando la versión de Villarejo, pero con las pruebas que aporta Santiago Royuela, pero por favor. Para mí, cualquier, si es un investigador o periodista, lo que sea, que con todo lo que se sabe, o sea, no es por nada personal, y no voy a poner ya a entrar otra vez en el expediente Royuela, pues ya hemos dado mucha caña, pero, o sea, pierde toda la credibilidad, porque digo, bueno, eso es, sí, o sea, si te crees esto, que es lo más fácil de, bueno, fácil ahora, claro, con todo lo que sabemos, ¿no? Pero con que investigues mínimamente, te das cuenta que ni por dónde cogerlo. Y pues ya, lo siento mucho, pero... No, ¿qué credibilidad puede tener un investigador que se supone que es el que más sabe, según Tirata, que es el que va en representación de... que es el ideólogo, sí, de Terra Ignota? ¿Qué credibilidad puede tener Sánchez de Roda cuando da por buenas, cuando convalida las pruebas que presenta Santi Royuela, que aquello es filfa, es pura filfa? Entonces, para mí, el señor Carlos Sánchez de Roda con esto ha quedado desacreditado, pero vamos a ver más. O sea, yo no me limitaré a poner la etiqueta, bueno, esto sería relativamente fácil, ¿no? Ahí están los artículos, leéroslos si queréis. Los artículos de Carrer la Marca sobre Sánchez de Roda, que es esta carta abierta, y luego el expediente Royuela, pero luego entraremos en más, ¿no? Entraremos en este libro, que es Los trenes del 11M, las pericias necesarias, y veremos dónde está la trampa. La trampa de este libro es muy fácil de encontrar, yo ya la vi en el año pasado, en la página 64, cuando hace una serie de comentarios, porque él es... Carlos Sánchez de Roda dice que él se basa en hechos y no en teorías. Bueno, esto, a ver, toda investigación judicial, científica, historiográfica, criminalística, se basa siempre en una hipótesis de trabajo. Tú no puedes ir a buscar hechos así, sin nada detrás. Siempre hay. Fijaos que cuando se produjo lo del 11M, cuando salía Cebes, decía líneas de investigación. O sea, tú vas por una línea o vas por otra, porque un mismo hecho en una línea de investigación distinta puede tener significado distinto, y es el mismo hecho. O sea, los hechos, si tú vas a una escena de un crimen, los hechos que puedes encontrar ahí son miles, millones. Si tú no tienes un criterio para seleccionar lo que tú consideras relevante, solo para analizar una escena del crimen, todas las huellas, todo lo que hay ahí, pues hay miles de hechos. Tú vas con una hipótesis, por ejemplo, ha sido un atentado de Al Qaeda, o ha sido un atentado de ETA, y en función de esa línea de investigación vas seleccionando hechos. Cuando aparece un hecho que contradice esa línea, cambias de línea. Pues bien, claro. Según el señor, hey, esto también parece que no le entra en la cabeza, y no solo a él, porque alguno me ha dicho que no está de acuerdo con lo que yo digo, pero es que así funciona la ciencia. La ciencia siempre va con una teoría que evidentemente se basa en el debate de las teorías previas. Por eso yo digo que primero hay que leerse la bibliografía, ver las hipótesis que se han dado, qué fruto han dado de sí, y tú elegir tu propia teoría, pero no la que más te gusta, la que tú puedas razonar viendo lo que hay, viendo las investigaciones que se han dado, lo que se llama el estado de la situación, y después esta teoría no la por esto. Entonces eliges una línea de investigación razonándolo, justificando por qué en comparación con otras. Bien, pues el señor Sánchez de Roda, lo veréis, se niega a admitir esto. Él dice que hay que ir a pelo, sin nada, y empezar a leer en el sumario. Y ir a los trenes, sin teorías, sin nada. Pero claro, luego ves, cuando lees su libro, que él lo que te hace es meter su teoría por la puerta trasera, y lo ves en la página 64. En el 64 ves que ya no estás poniendo hechos, estás poniendo su teoría de que detrás de este atentado están gente vinculada al PSOE
y seguramente la masonería, gente satánica, bueno, toda esta historia que encontramos también en el expediente Royuela. Y en cambio, no investiga otros hechos que son decisivos. Ya lo veremos. El último libro que comento, hay 20 más aquí, por si a alguien le interesa algún libro en especial, me lo puede preguntar. Hay un montón de obras sobre el 11M, pero vamos a comentar esta. Esta es una obra, porque claro, el problema que ya he explicado del libro de Bruno Cardeñosa es que esto se publica en mayo, he dicho 2005, no, en 2004, o sea, pocos meses después del atentado, aparece este libro que ya identifica a la unidad P2OG, acusa a Estados Unidos, etc. Aún no tenía suficiente... acertó, ¿eh? Aquí se ve lo que es una línea de investigación, porque esta es la que se ha confirmado. Tenemos este libro y muchos años después, 20 años después, este, de Lorenzo Ramírez, que lo confirma. Pero ya con todo lo que ha pasado, lo que el juicio y toda la documentación que tenemos ahora que no tenía... resulta que esta teoría resulta ser cierta. En este libro se cita a Bruno Cardeñosa. Diréis, claro, tiene que citarlo. Y además felicitarle a Bruno Cardeñosa. Usted, con muy poco, ya acertó la línea de investigación correcta. No lo cita. Cita otro libro, el libro Cardeñosa. Pero no cita este libro. Y utiliza materiales que nosotros llevamos años, porque esto yo empecé a hacer artículos... en noviembre de 2022 y todo el 2023 he estado estudiando el tema, sacando tweets, sacando documentación, y todo esto aparece en el libro, pero no cita la fuente. O sea, ha fusilado este autor. ¿Y por qué lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? Porque es del mismo grupo que Carlos Sánchez de Roda, que López Bru, son todos de esta versión alternativa oficial, y además encuentras que está citando a Carlos Sánchez de Roda, cuando es Carlos Sánchez de Roda, de él diría que está delirando, cita a López Bru, cita a todo este grupo, que también está próximo a César Vidal, que es el que prologa el libro. Y entonces, ¿qué tenemos en este libro? En este libro, pues sí, se reconoce por fin la autoría OTAN Radio, con materiales sacados de internet, no solo nuestros, de otros internautas también, a los que no cita, no le costaba nada decir esto lo tuve de tal tweet, de estas fuentes, no existen. En cambio, si cita a la gente que ha negado esto, cuidado, porque son amigos. O sea, menuda detalle, de este libro. Y lo que vemos es que está prologado por César Vidal y constantes loas a Aznar. Aznar, porque lo lógico es que si aceptas la hipótesis Gladio, el primer político español que está en el punto de mira, ¿quién es? Aznar. Aznar. Era presidente, claro. Sin embargo, aquí se ha hecho un cordón sanitario, han hecho este libro rapidísimamente, viendo que el frente este de OTAN Gladio ya se les iba de las manos, porque hasta entonces tenías que elegir entre la versión de los tontos, de oficial y la versión alternativa oficial de los supuestos críticos, que no lo eran, y eso ya se estaba derrumbando, en parte por nuestro trabajo. ¿Y qué hacen? Han succionado todo el material, pero al mismo tiempo fabricando ese cordón sanitario en torno a Aznar. Y nosotros hoy, esta noche, intentaremos romper ese cordón sanitario. Primero, denunciar que este libro hay que leerlo, porque aquí hay mucha documentación, no todo lo ha sacado ni de mí, ni de usted, también aporta cosas suyas, o al menos yo las desconocía. O sea, este libro hay que leérselo, es una recopilación del tema OTAN Gladio, de la autoría OTAN Gladio, hay que tenerlo. Pero es un libro que tiene trampa, porque forma parte de este clan, como acabo de decir, que lo que quiere es remachar la teoría alternativa oficial, tener bajo control a los críticos. No sé cómo lo podrán hacer, porque una vez has aceptado la hipótesis OTAN Gladio, ese cinturón sanitario en torno a Aznar no se sostiene. Lo vamos a ver esta noche, pero repito, es un libro que recomiendo. O sea, no digo que no os esperáis, al contrario, compradlo y leedlo, porque aquí vamos a tener pues material y cosas que las decíamos nosotros, pues bueno, ahora ya han aparecido. Parece que cuando aparecen en un libro, si aparecen en un blog y tal, tiene como menos dignidad que si aparece en un libro en papel. Pero veréis
que es básicamente lo mismo que habíamos dicho nosotros y otros internautas, no solo nosotros, durante estos dos años. Desde noviembre, que yo publico mi primer artículo en Carrera Marca, basándome en el documental, en una interpretación, que fue el documental de la nota, fue el que me hizo reaccionar, ¿no? El que me hizo empezar a pensar en este tema. ¿Y qué ha ocurrido aquí? Como decía antes, pues que he llegado a este libro, pues quizá con que llegué a la página 64 y vi la trampa de Sánchez de Roda, pues preferí leer otros libros. Y entonces, esta última semana, volviéndome a leer Sánchez de Roda, caí en la cuenta, este libro lo tenía que haber leído antes, porque quizá esto de Aznar se podía haber dicho ya hace meses, caí en la cuenta de que aquí había, este libro tenía también trampa, una trampa enorme, en un libro que lo detalla todo, que da tantos datos de los trenes, tantos datos técnicos, ya veremos cuál es. Y bueno, a partir de aquí, yo propongo, supongo, tú dices que ayer ya sacaste el artículo de Carrera Marca, que es el atentado estadounidense en Madrid 3, ¿no? No, el que yo leí fue el de... Ay, me lo he quitado de favorito ya. Gladio y los atentados contra los ciudadanos europeos. Vale, sí, tienes razón. Este, porque antes de poder interpretar el 11M como un atentado a Gladio, claro, lo primero que hace conocer es Gladio. Entonces, estuvimos investigando Gladio y se hizo este el atentados contra la ciudadanía europea, y ahí se habla de Gladio en general, no se habla del 11M. Pero ese es el primer paso para entender lo que es Gladio, porque hay gente que dice Gladio y cree que son fantasías. Es una cosa etérea, pues claro, es etérea para ti que no sabes lo que hay publicado, no conoces a Daniel Ganser, entonces es etéreo, pero no es que sea etéreo, es que lo que es etéreo es tu conocimiento del tema. Cuando Sánchez de Roda habla de Gladio, se cree que son pues como fantasías, cuando hay una bibliografía inmensa y ese artículo de Carrera Marca, pues... Y otros, yo me parece que he mostrado todas las obras que hay sobre Gladio, pero es que solo que te leas el libro de Daniel Ganser con todas sus fuentes y queda demostrado ya, con intervenciones del Senado italiano y del Parlamento Europeo que acusando. Entonces, esto no son fantasías, señor Sánchez de Roda, no son fantasías. Esto es una realidad. Y entonces, preguntarse si Gladio perpetró el 11M es una pregunta perfectamente razonable. No me la hice yo el primero, se la hizo, por ejemplo, Mateo Miquel, se la hizo pues Bruno Cardeñosa. Bueno, Miquel se basaba, creo yo, en Bruno Cardeñosa, y se han hecho otros autores en relación con el 11M. Pero quizá sí que sería interesante que pusieras, te lo dejo en... A ver, un momento. Leo una respuesta que te hace Carlos Sánchez de Roda. Sí. Ante una pregunta que le dices tú, dice, delirantes, ¿cómo conoce usted los argumentos de este libro? Leyó el artículo de Matthew Miquel, Voltaire.org, antes de acusar a alguien de delirar, debe usted refutar sus argumentos. Y te contesta, a mí me sorprende, pues no los he leído esos libros ni pienso hacerlo, con todo respeto a sus estudios. Permítame que le diga que la verdad del 11M no se llegará nunca mediante teorías etéreas de Gladios, OTANES, Mossad... KGBs, lo escribo así literal, KGBs, CIAs, de ese libro nunca sacará nada. Entonces, o sea, 20 años después, ¿qué hilo hay que tocar? A ver, porque creo que se han tocado todos menos este, y a la verdad no se ha llegado. Entonces, sí, a lo mejor es este. Pero esto de como pone aquí, teorías etéreas de Gladios, perdón, no sé, me parece poco serio esta respuesta. Invitado queda a Carlos Sánchez de Roda a debatir, porque no sé, no tiene ningún sentido. Pero bueno, sigue, perdón. Bueno, yo ahora recomendaré, porque nos vamos a repetir, porque sería, a mi entender, una pérdida de tiempo. No vamos a repetir lo que ya hemos dicho en otros, o lo que ya está en otros vídeos y directos y debates y artículos. Yo recomiendo, porque debe haber gente que igual no conoce toda la trayectoria que llevamos en este tema, pues hay que también tener en cuenta pues a estas personas, ¿no? Entonces, lo primero que te pido que enlaces es este artículo que te acabo de poner en el WhatsApp. El de Villarejo, ¿verdad? Carrera la marca, sí, creo que lo tengo yo por aquí. Sí, este es quizá...
Dame un segundito que enseguida está. La próxima pásamela al Telegram mejor. Pero, vale. Pero aunque se supone que lo tengo de aquí, pero como tengo todo abierto, pues por no andar buscando, tardo menos haciendo así y haciendo así, pack, y se va a ver en un segundo. Aquí estás. Vale. Las el atentado estadounidense en Madrid 3, tramas Gladio del 11M. Como he dicho antes, dejaremos todo esto enlazado abajo. Dime, dime. Este es el número 3. Veréis que hay, pues, como dice 3, pues hay el 1 y el 2. Y lo que yo hago primero es pues recopilar primero las teorías que hay y luego los antecedentes de esta teoría, porque yo no me la inventé. Yo siempre cito mis fuentes. Eso no significa que yo no haya aportado cosas nuevas, y las he aportado, pero mi intención no es aquí hacerme el listo. O sea, la teoría Gladio ya estaba. Y yo, repito, lo primero que hago es buscar los antecedentes. Es lo que es obligatorio en un estudio que tenga, pues, que aplique el método académico universitario. Lo primero que haces es mirar la bibliografía. Esto les parece, pues, una pérdida de tiempo, ¿no?, a ciertos supuestos y investigadores. Y entonces, después de estudiar, o sea, yo también os recomiendo que leáis el 1 y el 2, que primero miréis esto del que habla del Gladio en general, los atentados de la OTAN contra la ciudadanía europea, y luego vayáis al 1 y al 2, pero si no tenéis tiempo, podéis ir directamente al 3. El 3, pues, quizá os genere suficiente interés como para leer los otros y enteraros de lo que es Gladio, porque Gladio es una realidad perfectamente acreditada. Y también os recomiendo los vídeos que yo publiqué en mi canal, que se titulan Los autores del 11M con nombres y apellidos, que hay el 1 y el 2. A ver si lo encuentro. Le tengo por aquí, no te preocupes. Bueno, tengo tu tweet, pero ahora lo enlazo para que la gente lo vea. Así. Aquí se está abriendo. Tarda un poquito en cargarlo, pero lo he sacado de tu tweet. Y vuelvo a insistir que todo esto lo tenéis a disposición luego en... A ver si lo queréis cargar. Es que tengo 20.000 pantallas abiertas. Aquí, bueno, es aquí que estoy estás. En camiseta porque vale. Era verano. Sí, sí, pero escuchamos. Pasado, estábamos aquí a 45 grados. Disculpa por la camiseta, pero es que era insoportable. Si no me llego a poner camiseta, en fin, y el ventilador, ¿no? Que he sido criticado por ello y yo ya me he disculpado y he pedido perdón. Pero yendo a lo que explica, pues aquí ya se habla de los autores del 11M con nombres y apellidos, y hay el 1 y el 2. Sí, a los que prefieren oír que leer, pero yo recomiendo el texto escrito, que quizás requiere más esfuerzo, pero bueno, los vídeos pueden despertar el interés por el texto escrito, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho aquí no lo vamos a repetir. O sea, lo que se habló de Enrique García Castaño, que también está en un directo que se hizo con aquí La Voz de Europa. Lo que pasa es que en mi canal lo pude hacer más detallado porque yo era el único que hablaba, mientras que en el número 3 de la serie, aquí en La Voz de Europa, sobre el 11M, pues tuve que hacer un resumen, ¿no? Pero ahí también hablo. Entonces se explica, pues, la trama de encubrimiento, donde se nombra a personas concretas. Y la trama perpetradora también se nombra a personas concretas, pero no a las personas que pusieron las bombas, porque eso es imposible saberlo, porque eso es de información clasificada. Pero sí a altos cargos que dirigían o que eran responsables de la unidad P2 o G, o SEAL, también llamada, que no sé si son equivalentes, quizá la unidad P2 o G sea una subunidad dentro de SEAL, S-E-A-L, y entonces se nombran los cargos políticos que hay detrás, que son los que decidieron, porque igual los que vinieron a poner las bombas eran simplemente unos mercenarios que no sabían ni lo que hacían ni por qué. Entonces, se ha nombrado a responsables del 11M, unos como perpetradores, y son cargos del Pentágono, norteamericanos, y luego aquí de la trama de encubrimiento, pues los que crearon las pruebas falsas para
incriminar a los cabezas de turco. Esto ya se ha hablado y hoy no hablaremos ya más de esto porque está expuesto y sería repetirse. También hay que decirlo. Pero los que estén interesados tienen abundante material para examinar. Bueno, yo, dicho esto, explicaré un poco lo que es esta versión alternativa oficial. Vosotros sabéis, cuando hemos hablado de la situación de vasallaje del Estado español, que empieza en el año 1953, y cómo esta situación de vasallaje en la época de la transición se intenta remachar, ligando a los nuevos políticos del régimen del 78 a las riendas del Pentágono. Claro, durante la dictadura, pues eso ya estaba ahí, pero Franco se tenía que morir, había que perpetuar esta situación. Estados Unidos quería garantizar que España seguiría siendo un estado vasallo cuando Franco muriera. Vale. Y se preparó toda la transición está preparada en el Pentágono, y se eligió un partido que tenía que ser el eje del nuevo régimen, del régimen del 78. ¿Cuál es ese partido? No era Alianza Popular, ni el PP, ni el Partido Comunista, del que no se fiaban. Tenía que ser un partido de izquierdas que pudieran manipular bien, un partido con apariencia de izquierdas, pero que hiciera políticas liberales, o sea, de derecha liberal, ¿no? Capitalistas, etc. ¿Por qué? Porque a la derecha española, proveniente del franquismo, que se democratizó, entre comillas, en la transición, ya la tenían, ya la habían tenido desde el año 53. Esto ya sé que lo he repetido muchas veces, pero es importante entender qué pasó el 11M. ¿Qué pasó? Entonces, con que la derecha ya la tenían, su problema era ligar al electorado de izquierdas, y para eso necesitaban un partido de izquierda. Entonces, en Suresnes, vaciaron de contenido al PSOE histórico, al PSOE de Rodolfo Llopis, que era un partido pues marxista, y colocaron a Felipe González, que es la gran figura de la transición, y entonces crearon un falso partido de izquierdas. ¿Qué pasó el 11M? El 11M se dio una situación que debe interpretarse en este marco. Para los manipuladores del Pentágono, se trataba de que la versión de Bush fuera aclamada ¿por quién? ¿Por la derecha? No, por la izquierda. Tenía que ser aclamada por la izquierda, porque entonces estaba asegurado su éxito. ¿Y cómo lo hizo? Vinculando a la derecha con una versión que las gentes de izquierdas, los votantes del PSOE, vieran como un fraude y automáticamente salieran a la calle reivindicando la versión oficial del Pentágono. Y es exactamente lo que sucedió. Y se ve en el documental de Terra Ignota, en el capítulo 1, que se llama Tres días de marzo, creo que se titula, a gente, manifestantes del PSOE, o al Pásalo, Bush ha dicho esto, y ya era verdad. Era verdad. ¿Por qué era verdad? Porque con que en España tenemos esta dicotomía cainita, derecha e izquierda, era verdad porque cuestionaba la versión de la derecha española y pasaba automáticamente a ser verdad, ¿no? Y esto es lo que el gran éxito del Pentágono, por goleada, conseguir al PSOE, a los votantes del PSOE, manifestándose con la versión del Pentágono por bandera. ¿Qué ocurre entonces en el otro campo? Y es el origen de la versión oficial, de que todo, que la versión oficial pasa a ser la de Bush, la de George Bush, y entonces el campo crítico, el campo de los disidentes, queda en la derecha. Claro, el campo de los disidentes en la derecha no va a criticar tampoco a Estados Unidos, eso es imposible. Lo único que podía, claro, pero aquello tenía asegurado, aquello que he dicho antes, ¿no? A la derecha ya la tenemos, está bien claro que si el campo crítico queda escrito a la derecha, estos no nos van a molestar. ¿Y qué van a fabricar? Pues bulos. Entonces hemos de preparar unos señuelos para un poco encarrilarlos y que tengan algo en que sustentarse esos bulos. Y ya Aznar dejó todas estas aprehensiones de etarras que precedieron, todas estas trampas
que dejaron, un poco señalaban el camino de lo que iban a ser las teorías llamadas de la conspiración, las teorías críticas, y ya quedó claro que ni por la izquierda, que cogía la del Pentágono, ni por la derecha, que iba al final a acusar al PSOE, claro, la masonería, eso no va a preocupar al Pentágono, que se hagan teorías en la derecha, teorías de la conspiración que dicen que este atentado fue organizado por agentes del CNI adscritos al PSOE y que detrás de este atentado, estos son bulos. Pero ya iba bien que el sentido crítico avanzara en esa dirección, que era un camino sin salida, ¿no? Y este es el origen de la versión alternativa oficial, ¿eh?, que nos ha mantenido así 20 años. ¿Por qué no hemos visto cosas básicas? Pues porque estaban, o eras de la versión oficial, o eras de la versión alternativa oficial, que nunca miraba en dirección a Aznar, en dirección al Pentágono, sino en dirección al PSOE, que eran los malos. Y los otros igual, ¿no? Los malos eran... Era el PP, porque había intentado engañar al pueblo español, porque había entrado en la guerra y esto había provocado los atentados y lo intentaban encubrir. Y así quedó todo reducido a un tema interpretado en clave nacional y, como siempre ocurre, lo hemos dicho, ellos generan bandos para que nunca mires hacia arriba. Uh-huh. Es el que mueve los hilos. En este caso está tan claro... Y nosotros hemos sido de los primeros, junto con, evidentemente, Bruno Cardeñosa y todos los que nos han precedido, pero nosotros reactivamos el pensamiento sobre el 11M, rompiendo con las dos versiones, la oficial y la alternativa oficial. Las dos son falsas y la verdadera... Me parece que es obvia y ahora vamos a ver a los críticos lo que se les ha escapado, pero antes te propongo que pongas el documental de Terra Ignota, porque Terra Ignota dice que solo ha expuesto hechos y que ellos no se inclinan por ninguna teoría interpretativa del 11M. Yo creo que esto no es verdad y basta ir, esto me lo ha negado Pirata, el ideólogo, entre comillas, de Terra Ignota, y claro, está expuesto de una manera muy sutil, pero es que ya solo en la selección, cuando empieza el documental, se crea un poco el marco interpretativo. El documental se titula El principio del fin. ¿El principio del fin de qué? ¿Qué es lo que terminó? Pues terminó una etapa en que España parecía que remontaba, una etapa de prosperidad, una etapa del reinado Aznar, vamos a decirlo así, donde España iba bien y prometía. Y ocurrió esto, que fue orquestado por el PSOE para acabar malvados satánicos, eso claro, hacen rituales satánicos, y entonces y se ve incluso a Zapatero con esas cejas que tiene y que parece un demonio, y con la iluminación que aparece en el documental, estás viendo ahí prácticamente al demonio, y entonces ves que no es neutral. O sea, que ya en la selección del marco interpretativo, ya proponedlo y vosotros mismos lo veréis. Es sutil, es sutil, no es una cosa descarada, porque también habla de los fallos del PP. Pero al final el marco interpretativo es el que marca el título, el principio del fin. Yo pregunto, ¿el fin de qué? El régimen de prosperidad de la época Aznar. This is the end, beautiful friend. Lo que los españoles elegirán el 14 de marzo será entre proseguir un camino de estabilidad y de prosperidad para España, que ha traído empleo, que ha traído oportunidades, que ha traído progreso a nuestro país, o simplemente apostar por el riesgo, por la incertidumbre y por la aventura.
acababa la segunda legislatura de gobierno de José María Aznar. En datos, la mejor hasta ese momento en democracia. Económicamente, un país al alza, creciendo cerca del 3%, una deuda menor a la mitad del PIB, con una tasa de paro que rondaba el 10% y una clase media cada día más pujante y numerosa. En el extranjero, buscando un lugar predominante. Miembros del G8, socio preferentes de Estados Unidos gracias a las relaciones establecidas entre George Bush y Aznar, y teniendo un papel decisivo en la órbita de los países iberoamericanos. A ver, un momento. Un pequeño sí. comentario. Evidentemente, esta evaluación de la etapa Aznar es muy discutible. Quien la hace ya se ve que está... Es una persona que es más bien simpatizante, pero se podrían hacer otras lecturas, aunque en datos macroeconómicos hubo pues un crecimiento, eso es innegable, el crecimiento del ladrillo, a base del ladrillo, pero claro, también están los aspectos que yo ya mostré cuando hablé, tengo un vídeo que os lo recomiendo, porque sirve para refutar toda esta entrada, porque aquí se entra ya, con un determinado discurso, ¿no? Y aquí hablo, por ejemplo, de los 3 millones de inmigrantes, no, 2,5 millones de inmigrantes que entran en España entre 1996 y 2004. Aquí están las estadísticas que saqué. En 1996 entran 500,000 de inmigrantes, en el 98, 637,000. En el 2000, 923,000. En el 2001, 1,300,000. En el 2002, 1,900,000. En el 2003, 2,600,000. Y en el 2004, 3 millones. No, estas las cifras totales, no los que entran, perdón. Las cifras totales. O sea, que pasamos, con Aznar pasamos de 500,000 inmigrantes a 3 millones. Toma. Y quitó la mili, nunca, siempre lo diré siempre, es que es algo que lo llevo clavado. Y hace más cosas, cuidado, hace más cosas. Pero luego la política económica lo que hace es vender a precio de saldo empresas públicas, bueno, un poco línea Milei, pero no tan salvaje, evidentemente, privatizar, y claro, eso da un saldo positivo, que si tú vas vendiendo, si tú empiezas a venderte tu casa, vas a tener algo en el banco, ¿no? Pero luego esas empresas eran las empresas que generaban unos beneficios que España perdió. Sí, en el momento que las vendió ganó algo, ¿eh? Y tuvo el viento a favor, sí, fue la época del ladrillo, pero también se gestó ahí las corrupciones que luego se van a juzgar en los casos de corrupción del PP, que es uno detrás de otro, que es interminable. Todo eso se gesta en la época de Aznar. O sea, que no hemos de esta valoración que hace el que está comentando, ¿eh? el documental, que por cierto, creo que es pirata, por su voz creo que es él. Pues para mí creo que es él, sí. Claramente discutible, vamos a decirlo así. O sea, es una visión pues muy cariñosa del PP, aunque también hace alguna crítica, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, no niego que fue una época de cierto apogeo económico, favorecido porque los vientos soplaban a favor, pero hay que ver que ahí están los gérmenes de lo que va a pasar luego, de inmigración, de corrupción, se ponen en esa época. Y cuando viene la crisis del 2008, España, evidentemente la crisis viene de Estados Unidos, pero tiene mucho que ver, como sabemos, por el tema de las hipotecas, esas hipotecas basura que inventaron los americanos. Entonces, atribuir a Aznar, que con Aznar llega el fin, llega la catástrofe, pues me parece muy sesgado, sin defender, que con Zapatero llega la catástrofe, me parece muy sesgado, porque Zapatero no genera. La crisis económica viene de Estados Unidos, del aliado de Aznar, ¿no? Por ejemplo, y ya digo, Estados Unidos, lo de la corrupción, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, sigamos. Lo social, la España dividida de siempre. La mala gestión en los accidentes del Prestige y del Yak-42, donde murieron 62 militares españoles que volvían de Afganistán, fueron un elemento de alojamiento entre la población y el gobierno. Pero el verdadero problema de Aznar fue Irak.
Desde agosto de 2003, España participa, dentro de una fuerza internacional, en una misión de reconstrucción y pacificación en Irak después de que la invasión estadounidense acabara con el régimen de Saddam Hussein. España aportó 1.300 militares de la Brigada Plus Ultra y fue enclavada en la zona sur de Irak. En los 5 primeros meses de misión, ya habían muerto 9 españoles. El hecho más sangriento tiene lugar en noviembre de 2003, cuando 7 agentes del CNI caen asesinados en una emboscada al sur de Bagdad. Ya abatidos en el suelo, sus cadáveres son golpeados y vejados por una multitud enfervorizada, lanzando proclamas en favor de Saddam Hussein. Y en este ambiente comenzó la campaña electoral. Por el Partido Socialista Obrero Español se presentaba un casi desconocido José Luis Rodríguez Zapatero, que le había ganado las primarias a José Bono por tan solo 9 votos. Por el Partido Popular, el sucesor de Aznar, Mariano Rajoy, que había sido elegido a la búlgara en el Congreso de Valencia. Compañeras y compañeros, este país no se merece el gobierno que tenemos. Este país merece una España mejor. Una España que sea defensora de la igualdad radical entre hombres y mujeres y que erradique toda discriminación hacia las mujeres y garantice su seguridad y proteja a aquellas que sufren la violencia. En la carrera por Moncloa, el gallego iba muy por delante. Todas las encuestas le daban alrededor de 7 puntos de ventaja. El Partido Popular volvería a ganar las elecciones. 8 años de progreso y bienestar. Hoy trabajan en España más personas que nunca. Los españoles pagamos menos impuestos y las pensiones están aseguradas. Nuestra economía está entre las primeras del mundo y cada vez estamos más cerca del nivel de los países más ricos de Europa. Hasta que aquella mañana... Estoy en Alto Chavi, con una bomba en el tren y hemos tenido... Ha sido horrible. Todo el tren ha explotado, hijo putas. Quita. Pequeño. De repente oigo una explosión justo cuando llegaba nosotros a Santa Eugenia. Y yo que lo miro por la puerta y ve que la... Tengo que decir que este documental de los que yo he visto es, si no el mejor, uno de los mejores. Yo diría que es el mejor. Sí. El más actualizado. Lo que pasa es que está con este sesgo. Pero eso no le quita el mérito, ¿eh? Este documental es... Yo lo recomiendo. Sin duda. Sobre el tema de la guerra de Irak, que interpreta siempre en clave nacional cómo afectaba a esto, pues hubo manifestaciones, y esas manifestaciones quizá fueron uno de los motivos por los que se eligió España para sufrir este atentado. Aunque esto lo reprocha a Michael Boy, y quizá tiene razón, porque esto ya se preparó con un tiempo y mucho antes de las manifestaciones. Pero quizá fue un dato añadido para que, de alguna manera, pues fuera más cruel incluso, ¿no? Porque igual podrían haber hecho un atentado como el 7J, ¿no? Pues yo qué sé, con 50 muertos. Pero aunque ese atentado ya estaba planificado antes por las grandes mentes del Pentágono, a mi juicio,
las manifestaciones pudieron provocar esto, ¿no? Que decidieran que fuera el más sangre, porque fue España el país que más se manifestó, tuvo las manifestaciones más, más tumultuosas. O sea, que una cosa no quita a la otra. O sea, que tiene razón Michael Bohr en lo que dice de que ya está planificado antes, pero eso no quita que quizá se ensañaron más con nosotros que con los ingleses. ¿Y qué más iba a decir? Que se me ha ido el santo al cielo. Bueno, continúa, si me viene ya lo... Uh-huh. Parte de la puerta está colgada encima de la cabeza de un chico y de repente veo que estoy pisando gente que está tirada en el suelo. La gente ha salido muy histérica, llorando. Al llegar al pozo, lo primero que nos hemos encontrado ha sido trozos de cuerpos de personas a unos 100 metros de la estación, esparcidos por toda la carretera, que los hemos tenido que esquivar. Las primeras informaciones fueron muy confusas. Radios y televisiones hablaban de un choque de trenes, un descarrilamiento o una explosión sin víctimas en algún vagón vacío. Y lo que está ocurriendo en la capital, cientos de pantallas, buenos días. Hay que evitar la zona de Atocha en la medida de lo posible, por lo menos en los próximos minutos. Tengan mucha precaución porque está completamente tomada por peatones en la calzada. Vamos a intentar confirmar una noticia que hemos conocido ahora mismo, de última hora, que nos habla de una explosión que se ha producido en una estación ferroviaria en Atocha, en la estación de Atocha en Madrid. A la actualidad de Madrid se suma una última hora. Iñaki, ¿qué sabemos? Sí, ha habido una explosión hace unos minutos en las vías del AVE. Al parecer no hay heridos, según las primeras impresiones, no hay heridos. Una explosión en el interior de un vagón que al parecer estaba vacío. Vamos a ver si conseguimos aclarar lo que está ocurriendo en Madrid a esta hora de la mañana, porque se están sucediendo bastantes explosiones en lugares diferentes. Tras 40 años de terrorismo etarra, con casi 1.000 víctimas mortales, y la furgoneta interceptada a ETA en Cañaveras dos semanas antes, con 500 kilos de explosivos y planos de la red de cercanías de Madrid, nadie puso en duda la autoría del atentado en aquellas primeras horas. El primero en manifestarse, José Luis Rodríguez Zapatero. Tenemos en este momento a José Luis Rodríguez Zapatero en la antena. Sí. Señor Rodríguez Zapatero, buenos días. Buenos días, por decir algo. Sí, bueno, nos gustaría saber cuál es su sentimiento, su sensación o su reflexión en este momento y cómo nos recomienda que nos enfrentemos con este drama. Bueno, la primera sensación, lógicamente, es pensar en las víctimas, en sus familias, en el dolor que van a sufrir y que todos tenemos que acompañar con toda la intensidad y con toda la humanidad. En segundo lugar, pues lógicamente una reflexión clarísima, y es que ETA ha intentado intervenir en la campaña. Yo pediría a todos los ciudadanos que el domingo, como reacciona ETA, hubiera una masiva participación en las urnas. Y en tercer lugar, que la reacción de hoy de los partidos políticos fuera una reacción compartida, una reacción conjunta, una reacción donde nadie hiciera ninguna valoración política que pudiera dividir o enfrentar a los demócratas. Espero que así sea, y desde luego espero que el gobierno informe a todos los partidos de cuál ha sido el alcance, las circunstancias de esto, que lamentablemente parece que los minutos confirman que puede ser una gran tragedia. Yo quiero hacer un pequeño apunte solamente. Ese día, como en tantos otros atentados ha habido, como por ejemplo hubo el de las Ramblas, o tantos atentados que hemos vivido, pero esto es en especial, a mí siempre me llamó tantísimo la atención este pequeño detalle, que, o sea, esta declaración de Zapatero cuando acababa de pasar todo, y él ya da por hecho que va a haber unas elecciones un domingo. Vuelvo a decir lo de antes, por seguridad nacional, España se tenía, por lo menos Madrid, se tenía que haber blindado automáticamente. Y hasta que, bueno, no te digo que hasta que aparezcan los culpables, pero tienes que, o sea, por seguridad, repito, por seguridad nacional y por sentido común, dices, oye, un momento, acaban de hacer un destrozo, no tenemos a nadie cogido, y ahora vamos a sacar a la gente a la calle. Hubiera, o sea, sido, es que no, pero piensa que esta gente
no actúan en función de una lógica de seguridad nacional, actúan según los criterios políticos y además dictados desde la potencia ocupante, ¿no? Porque realmente era suicida montar unas jornadas electorales habiendo por ahí, porque aún no lo sabían, entre comillas, se supone detenido. Sí, bueno, se supone, claro. Los grupos de terroristas que habían atentado, pero podían volver a atentar. Y de hecho apareció una bomba en la línea del AVE, uh-huh, etcétera, etcétera. Entonces, claro, no estás controlando en aquel momento la situación, hombre, suspenden las elecciones. Y otro error, si pensamos que ellos son políticos normales, pues si tú eres del PP y sabes que van a haber elecciones de aquí a poco, pues no nombres a nadie. Que los nombre Zapatero, que los nombre la prensa, pero cuando tú hagas la comparecencia, di que se está investigando. Así se ha hecho en otros atentados en Europa. Se está investigando y hasta que no tengamos las cosas claras, y más en un periodo preelectoral, que cualquier cosa que digas puede suponer pues una auténtica manipulación de lo que son las elecciones, pues el PP lo tenía muy fácil, no decir nada sobre autoría. Mire, esto se está empezando a investigar y no vamos a decir hasta que la cosa no sea claro, ni ETA, ni Otto, ni nada. Y entonces seguramente el PP habría ganado las elecciones, porque a lo que se le acusó al PP fue de haber mentido. Entonces a mí me parece que Aznar no tenía ninguna intención de ganar las elecciones, al contrario, puesto que él estaba en el ajo, le interesaba aparecer como víctima. Y aquí hay libros de este sector que llaman la alternativa oficial, que dicen que la principal, tiene la desfachatez, porque esto para mí no es decir, la principal víctima del 11M fue Aznar y el PP. La principal víctima del 11M fueron las 200 personas muertas. Pero presentar al PP como víctima, ya, claro, ya parece que lo exonera de toda responsabilidad, porque si les perjudicó, ¿cómo van a ser ellos? Pues no, no. Imaginaos que el PP hubiera salido diciendo esto está claro, o no está claro, pero podría ser un atentado islamista, podría ser, desde el principio, que hubiera dicho esto. Las críticas por parte de la izquierda quizá hubieran sido otras. ¿Y si ha sido un atentado como el 11S, un atentado? O sea, se hubiera abierto en el campo de la izquierda, que por reacción se hubiera puesto en la posición contraria, contra la versión, digamos, islamista, y eso era muy peligroso. Era muy peligroso porque era poner a la mitad del país contra la versión oficial del Pentágono. Entonces, nada mejor que poner, vincular al PP, que ya lo tienen, y a todo el electorado de derecha ya lo tienen a favor de Estados Unidos, con una versión que obligue al otro campo a hacer suya la que al final va a salir como versión oficial y la que quiere que el Pentágono que predomine, utilizando al que ha sido siempre su partido estrella en el régimen de vasallaje, que es el PSOE, que es el que al final se lleva el gato al agua, porque los otros están como de comparsas, hacen como de payasos, y ahora con Vox todavía más, ¿no? Me refiero a la derecha, Ángel. Sí, señor Zapatero, tal vez en el transcurso de la jornada volvamos a establecer comunicación con ustedes. Realmente cuando ETA atenta, cada vez que ETA ha atentado y atenta, se rompe en mil pedazos el corazón de los vascos y vascas. Porque el pueblo vasco ha sido, es y será un pueblo civilizado. Este atentado, por si alguien lo dudaba, demuestra la verdadera naturaleza de ETA. Una organización nazi que tortura y asesina al pueblo, que ha matado a trabajadores y trabajadoras, a niños, a estudiantes, en este atentado horrible de Madrid. Le ha faltado decir fascistas también, es que es... Sí, no, le ha faltado fascistas. Pero fijaos que en las primeras horas le ponen al trapo al PP que diga, pues si todo el mundo dice que es ETA, pues entonces ellos entran también, ¿no? Porque hay como una unanimidad, ¿no? O sea, se lo ponen fácil un poco, pero claro, igual eso
iba a perjudicar precisamente con la facilidad que se lo ponen, que hasta sale en la portada del País o sale pues hasta Zapatero diciendo que ha sido ETA, pues claro, el PP pues ha sido ETA. Y luego eso se les va a reprochar al PP, pero quizá formaba parte de la escenificación, ¿no? Me pregunto. Seguramente, sí. Sí. Debo, mira, no sé si la, aprovecho para dar un dato, ya que se habla de las derechas y las izquierdas. Me han dado un pantallazo de proporción de fallecidos y número de testimonios recogidos en cuanto a quién ha matado más, derechas o izquierdas. Bueno, ETA y afines, podemos vincularlo a la izquierda, 853 fallecidos. El yihadismo, 290 fallecidos. La extrema izquierda, 111. Y luego la ultraderecha, o lo que llaman ultraderecha, 64. Y el GAL, por ejemplo, podemos atribuirlo, 27. Con que haya uno me parece exagerado, ¿vale? Pero que los números están ahí, ¿vale? Que no nos limitamos. El GAL es el PSOE, ¿eh? O sea, uh-huh. La ultraderecha... Bueno, sí, es verdad. Sí, perdón, que me he equivocado. Sí. 32 víctimas, la ultraderecha, la extrema izquierda... 11 y la ultraderecha 62, pero es que ETA, que es también extrema izquierda, pues 1000, ¿no? Eso de que, bueno, parece que la extrema izquierda es más violenta que la ultraderecha, al menos las cifras así lo indican. Estos son datos del País. ¿Eh? Datos del País. ¿De qué fecha era esto? Esto no es de hace mucho. No recuerdo, no, ese es el pantallazo que me has mandado, es lo que veo. Sí, ahora te digo la fecha, porque la he puesto, aquí no aparece, pero la he puesto, porque me ha parecido un dato importante, sobre todo de cara al debate que tenemos. Es del País, 26 del 2 del 2024, o sea, son datos recientes, página 20, del País, del 26 de febrero de 2024. Aparecen estos datos, ¿eh? 64 víctimas muertos, bueno, víctimas ahora muertos. Sí. De la ultraderecha, extrema izquierda 111, o sea, casi el doble. Yihadismo no es ni derecha ni izquierda, ¿eh? Vamos a dejarlo así, pero ETA 853, yo diría que ETA es extrema izquierda y el GAL es un montaje del PSOE. Entonces, me parece que el menor número de víctimas es el que los supuestos fascistas, que somos nosotros, los malos, pues, no sé, aquí se ve, ¿no? Yo siempre he dicho que por cada víctima del fascismo hay 10 del comunismo y 100 del capitalismo liberal. Y parece que se ocurre, ¿no? Más o menos esto... Pero claro, el mal absoluto somos nosotros. Siempre, no falla. Siempre. Bueno, seguimos con... Un apunte. El atentado del 11M es un atentado de ETA, es un atentado nazi. Vale. Aquí se ha lucido el personaje. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a ser el mal absoluto. Seguimos. Una a una, todas las autoridades políticas y medios de comunicación comparecieron condenando los atentados y atribuyendo la autoría a ETA. Tras los primeros momentos de desconcierto, se empezaba a confirmar lo ocurrido. Y la cifra de víctimas iba creciendo en cada avance informativo. 14, 53, 110 y así hasta 192. Cuatro trenes ahora a punta. 10 bombas. El mayor atentado terrorista de la historia de Europa. El ministro del Interior, Ángel Acebes, comparecía después de la reunión del gabinete de crisis que se había celebrado a las 12 del mediodía. Una masacre en España, me lo han oído ustedes decir en varias ocasiones durante los últimos meses y muy en especial durante los últimos días. En cuatro ocasiones consecutivas las fuerzas y cuerpos de seguridad han conseguido evitarlo, pero desgraciadamente en esta ocasión ETA ha conseguido su objetivo. En este momento van más de 173 muertos, más de 600 heridos, algunos de ellos de extrema gravedad. Los atentados han consistido en 13 explosiones, 3 en Atocha, 4 en las proximidades de la calle Téllez, 1
en Santa Eugenia y dos en el Pozo del Tío Raimundo. Todo ello se ha producido en los minutos siguientes a las 7:39 horas de esta mañana. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. El ministro del Interior también acusa a ETA. Aunque una hora antes, Arnaldo Otegi ya había sembrado la primera duda que haría cambiar el rumbo. Sí. Has levantado la mano, me ha parecido verte. Sí, que dice, sin ninguna duda, atribuimos este atentado a ETA. Y hay unos antecedentes de detenciones, de tarras con explosivos para atentar en Madrid, que ya un poco preparan el terreno de lo que va a ser la versión alternativa oficial, que la han preparado ellos mismos para que sean los señuelos que lleven pues a que la versión de Bush sea defendida por la izquierda, que era el objetivo. Yo creo que aquí Aznar está sacrificando no solo a España, si no le importa a España, ¿cómo le va a importar su propio partido? Él ya no forma, primero ya no va a ser ni candidato, ¿eh? Pero a medida que esto lo sabía Aznar y lo sabía Cebes, yo no sé los que lo sabían, eso yo no sé. Pero que esperaban un atentado, esto ha sido aceptado por todos los que están en la versión alternativa oficial, que había una operación en curso, que además que eso tiene que ser verdad, porque antes del suicidio, entre comillas, de Leganés, hay unas detenciones masivas de la cúpula etarra, ¿eh? Y, o sea, que había una operación proactiva, ¿no?, de esto que hemos dicho, la unidad pedosoprina proactiva, en la que infiltrados de las agencias de inteligencia dentro de ETA iban a llevar a una situación límite para provocar unas detenciones. Y entonces, con que todo esto, dicen, se podía utilizar contra el gobierno, porque, claro, igual se les había ido de las manos y había producido el atentado, pues todo esto ya va creando el caldo. Por cierto, que no se me olvide, este libro es el que defiende, para mí, el más sistemático, Pacto de Silencio, de Javier Oyarzábal y Jesús Moreno Pinillos, la hipótesis de que fue ETA. O sea, esto también existe, es un libro de 400, casi 500 páginas. Entonces, eso se tiene que sustentar en algo, o sea, incluso estas teorías, pero es que ese algo ya lo puso el propio gobierno de Aznar, lo puso para que eso existiera y pudiera atraer a los críticos de la versión oficial en una determinada dirección, que no era, que era precisamente una dirección equivocada, ¿no? Una dirección errónea, pero los críticos no los podías dejar sueltos tampoco, aunque fueran de derecha, ponles ya unos señuelos para que vayan hacia allí. Y esta declaración de Acebes diciendo, sin duda ha sido ETA, pues ya forma parte de este... Porque sí, porque es que habían realmente unos antecedentes. Pero claro, unos antecedentes que habían creado ellos. Y además con esta finalidad, a mi juicio, de encubrir la auténtica autoría. De todo. En cuanto a lo sucedido hoy en Madrid, en primer lugar, lo queremos dejar absolutamente claro. La izquierda abertzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid. Y lo queremos dejar absolutamente claro. Ni por los objetivos, ni por el modus operandi se puede afirmar hoy que ETA esté detrás de lo que ha ocurrido en Madrid. Y también... Esto es una hora... Las declaraciones de este hombre es una hora antes de lo que dice Acebes. Acebes sí. Declara después de esta declaración. Bien, estamos asistiendo a un proceso de intoxicación. Sí, una y media, que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable para desviar la atención. Durante la mañana, Ana de Palacio, ministra de Exteriores, había mandado una nota a las embajadas y a la misión exterior en Nueva York para Naciones Unidas con las informaciones obtenidas hasta el momento. ONU hace una declaración conjunta condenando el atentado y atribuyendo su autoría a ETA. La delegación española
y el gobierno español nos dijo que la ETA era responsable y eso los miembros del Consejo lo aceptaron. Esta maniobra y el desmentido anterior del ministro Acebes a Otegi hacen mella en la credibilidad del gobierno. No la volverá a recuperar. Tras Acebes comparece el presidente Aznar. Y aunque no nombra a ETA, se le entiende perfectamente. A esa hora ya se reconocen más de 180 muertos y mil heridos. El 11 de marzo de 2004 ocupa ya su lugar en la historia de la infamia. Los terroristas han querido provocar todo el daño posible. Se trata de un asesinato masivo que, como todo ataque terrorista, carece de cualquier justificación. Pero el terrorismo no es ciego. Han matado a muchas personas por el mero hecho de ser españoles. Que no debemos aspirar a nada que no sea la completa derrota del terrorismo. La derrota completa y total. Su rendición sin condiciones de ninguna clase. No hay negociación posible ni deseable con estos asesinos que tantas veces han sembrado la muerte por toda la geografía de España. Aproximadamente a las 4 de la tarde, los medios de comunicación empiezan a informar de la aparición de una furgoneta en Alcalá de Henares. Mientras comparecía por primera vez el presidente Aznar ante los medios, llega al complejo policial de Canillas una furgoneta Renault Kangoo para su inspección. Eso que hay enfrente es un colegio, por cierto, y un gimnasio detrás. Y la estación de Renfe de Alcalá de Henares, a la izquierda. Portero de una finca próxima a la estación de cercanías de Alcalá. ¿Perdón? Tú esto lo conoces perfectamente. Ese era mi gimnasio y yo vivía, ya te como he comentado antes, donde está, vamos a la grúa, enfrente está estaría enfrente el gimnasio, ahí iba yo. Y está la vía del tren y al otro lado mi casa. O sea, yo me he criado ahí desde los aproximadamente 14 años, 15 años, hasta 20 y tantos largos. O sea, que lo conozco, vamos, como la palma de la mano. O sea, yo he hecho ese recorrido. Había un puente, ahí hay un puente de metal que cruza toda la vía y yo he pasado por ahí cientos de veces, o sea, lo conozco como la palma de la mano, o sea. ¿Tú estabas ahí cuando se produjo el atentado? Yo estaba durmiendo, yo estaba enfrente. ¿Vivías aquí? Sí, claro, sí, lo primero que... ¿Tú cogías el tren para ir a trabajar o algo? Como lo he comentado antes, sí, esa es la línea Guadalajara-Tres Cantos, si no me equivoco. Bueno, está una que va de Alcalá de Henares a Atocha, esas son las puntas, hay más tráfico y hay un trayecto corto, que sería Alcalá de Henares a Atocha, y había otro más largo que venía de Guadalajara, cogía en Atocha y tiraba hacia Tres Cantos, me parece que era. O sea que sí, o sea, y ese día yo creo que había librado, no sé si tenía ya coche o moto, el caso es que, pero mi hermana, lo he comentado antes al principio del directo, perdió el último tren, que no en orden de explosiones, sino en orden de llegada a Madrid, el último tren que estacionó en Santa Eugenia. Pues mi hermana, no sé si estaba todavía en la estación de Alcalá de Henares para coger el tren o había cogido, es que ya no lo recuerdo. Siempre he dicho que iba en el tren de atrás, quizá exagere, pero vamos, esa era la línea que cogíamos todos para ir a trabajar a Madrid, vamos, a diario. O sea que podía haber estado yo perfectamente, podía haber estado mi hermana y como en el Santa Eugenia estaba el primo y su novia, de una novia que tuve yo después. Pero sí, claro, o sea, lo conozco perfectamente, por eso me toca... Además me acuerdo del shock después, porque luego hubo que volver a coger el tren. Entonces, y, sí, yo no tenía moto ni coche porque luego volví a coger el tren, o sea, que era en esa época. Yo esa noche libré, por lo tanto no había... De haber pasado, yo hubiera llegado a casa en el primer tren de la mañana o en el primer bus de noche, o sea, no era un horario que yo cogiese, pero era en la línea que cogíamos todos. Y luego el shock... Después de volver a montarse a un tren, sobre todo el detalle de quien llevas una mochila. Veías a alguien con mochila y que nadie dejase una mochila en el suelo. Porque, bueno, o sea, no, es que nadie lo hacía. Era un miradas constantes. Era un shock.
fue un shock. O sea, yo esa zona, cuando veo esos edificios, digo, coño, es que en eso se, donde estaba la cangua aparcada es un colegio, pero luego en esos edificios que se ven al fondo, detrás, hay otro colegio. ¿Y la estación? O sea, ya te digo que de primera mano lo conozco todo. Esto es la calle, por si alguien no me cree, lo he dicho antes, a la calle Eduardo Pascual y Cuellar, es la paralela a esta detrás de las vías del tren. O sea que, sí, y de hecho, como detalle también, un amigo mío, también vecino de la zona, trabajaba en una funeraria en aquella época, en Alcalá de Henares, y claro, todo Madrid fue, todas las funerarias de Madrid, y bueno, no voy a dar a contar detalles, pero él me contó alguno que pone la piel de gallina. Por lo tanto, es algo que llevo muy, muy dentro esto, sí, sí, porque tocó muy cerca, muy, 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 muy cerca. Y con ETA ya hemos sufrido en Madrid, y yo recuerdo cuando vivía en Chamberí, recuerdo los temblores en alguna casa que he vivido, porque pasó cerca, o familiares que en el atentado contra Aznar, mi madre trabajaba en Arturo Soria, o sea, había pasado por esa calle hacía 45 minutos, o sea, siempre lo hemos vivido muy de cerca, pero este es que cuando salió lo de la cangú, digo, hostias, pero si eso es ahí, no me acuerdo el nombre de la calle, pero calle del túnel, es que hay un túnel luego, bueno, no me acuerdo, pero digo, ¿cómo? ¿Que lo he tenido aquí al lado? Pero claro, eso era muy joven yo y no sabía ni la mitad de lo que sé ahora, aunque no sé nada, pero mucho menos. Entonces, yo siempre tiraba por la versión oficial. Bueno, siempre, bueno, nunca he dudado, quiero decir. Dime, dime. Yo también aceptaba la versión oficial, ¿eh? O sea, bueno, lo primero es que te lo crees, sí, pero a la que investigas un poco, por eso me parece indignante los últimos artículos que han aparecido, diciendo que las teorías no oficiales solo se las creen gente que desconoce completamente el tema, que desconoce el sumario, que no se ha informado, pero es a la inversa. La gente cree que es un atentado de Al-Qaeda y que eso ha quedado claro, y ahí ignora incluso la sentencia del Tribunal Supremo, que no da la autoría de Al-Qaeda, no está aprobada la autoridad de Al-Qaeda, y Al-Qaeda no ha reivindicado el atentado. O sea que esta es la realidad, y los que creen que es un atentado de Al-Qaeda, pues son los que están desinformados. Y esto es lo que vende la prensa del sistema. Es una auténtica vergüenza. Y por cierto, tiene mucho que ver, si yo puedo hacer la analogía, porque conozco los dos temas, con el tema del Holocausto, que es increíble la ignorancia que hay y cómo se fomenta esa ignorancia. Y el abismo que hay entre la versión periodística, y te vas a los historiadores, y hablo de historiadores del sistema, cuidado, y ves que no tiene nada que ver, y ya no te digo los historiadores revisionistas, entonces ya te vas a otra galaxia, ¿no? Pero bueno, son los historiadores del sistema. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Está lo que la gente cree y lo que se vende en la prensa, y si te lees, pues simplemente la sentencia del Supremo, ves que lo que se difunde, lo que todo el mundo tiene claro, es mentira. Yo lo que sí recuerdo, y seguimos con el vídeo, al igual que esa paranoia que teníamos con las mochilas, lo que he comentado al principio, aunque yo no dudaba, porque yo no me podía imaginar que estas cosas pasaban y que esto se podía llegar a hacer, lo que he comentado antes, siempre tenía esa duda de decir, pero bueno, ¿cómo voy a...? O sea, ese miedo, porque no decirlo, ese miedo de decir, ¿cómo voy a salir yo a la calle si acaba de pasar esto? La furgoneta está al lado de mi casa. Si a lo mejor estos tíos están en el portal de al lado. Yo qué sé. O sea, ¿cómo están ya convocando manifestaciones? ¿Cómo voy a ir a voto? ¿Cómo que no salgo yo de casa? O sea, no me quedé en casa porque, bueno, había que seguir la vida, ¿no? Pero me entendí lo que quiero decir, ¿no? Ese miedo, esa duda ya se generó en mí, el decir, ¿por qué? O sea, no, nadie va hacer nada para... No sé, bueno, era todo muy raro. Fue todo, además, fue todo tan rápido y... Recuerdo, pues eso, lo primero, llamar por teléfono a mi hermana, porque sabíamos que iba en el tren, y bueno, llamarnos entre toda la familia, evidentemente, ver que todos estábamos bien, respirar, y empezar a, pues estar atónito mirando la televisión. Claro, no había otra cosa. No había internet y ni estas cosas. Pues televisión, lo que te decían. Es que era así. Es que era así de claro. Pero bueno, seguimos. O si había internet, yo no lo tenía, por lo menos. Quiero decir, vamos, que no era como ahora, que tenías otras fuentes de información más a mano. Era así.